buen día. Gracias por estar con nosotros en TICS, en mi escuela, en una emisión más, en un programa más con Quipper School. Hugo, bienvenido. Muchas gracias. Qué gusto verte de nuevo. Ah, sí, porque creo que hace mucho que no nos veíamos. Sí. Bueno, pues vamos a estar platicando de en este programa. Recuerden que le damos un espacio para platicar de las tecnologías. En cada escuela secundaria técnica le dedicamos un tiempo determinado, tanto en la escuela, en el taller, como cada docente que puede trabajar sus asignaturas a través de tareas, ¿no? O de actividades con esta plataforma de Quipper School para evaluar a sus chicos. Y de hecho, ahorita estamos ya entregando cuadros de calificaciones y demás, y pudimos haber hecho uso de este recurso, Hugo. Hubo varios profesores que efectivamente estuvieron utilizando la plataforma para la parte de evaluaciones, pero sobre todo y mayoritariamente los profesores utilizan la plataforma precisamente para asignar tareas a los estudiantes y estar pues reforzando el conocimiento que ya se vio o está por verse de manera presencial en el aula. Y también está muy bien que ahorita en exámenes, mientras ustedes tienen que evaluar y entregar cuadros de calificación, que sabemos que es un trabajo bastante complicado, sobre todo aquellos maestros que tienen que ven toda la escuela y que tienen que entregar, no sé, 20 grupos y tienen que estar ahí sumando, dividiendo, sí, sacando promedios y demás. Bueno, pues en ese tiempo a lo mejor llevarnos al taller, que hagan una actividad o no tienen tiempo de dejarles una tarea en específico, bueno, pues Quipper School me puede salvar la vida, ¿no? Sí, ojalá que así sea para los profesores y ojalá así lo perciban. Pues para de repente, digo, cada mes estamos viniendo y muy amablemente nos reciben precisamente para poder platicar acerca de lo que es Quipper School. Para aquellas personas que todavía no saben qué es Quipper School o a qué nos dedicamos nosotros somos una plataforma de aprendizaje en línea. Pueden ir a nuestra página que es School, como escuela en inglés, school.quipper.com, y ustedes pueden ver el material que nosotros ya hemos precargado en la plataforma para que ustedes asignen tarea y se lo puedan dejar a sus estudiantes. Y bueno, Hugo, ya tiene bastante tiempo que sí, ustedes han estado visitando escuelas, uh-huh, pero podemos hacer un resumen de todas las que han ido, cuál es el resultado, cuál es el objetivo también de visitar cada vez a más escuelas secundarias técnicas. Claro, ahorita en este punto ya pusimos una pausa a la parte de las visitas escolares. Lo que estamos haciendo ahorita es más bien tratando de apoyar a los profesores a los que visitamos en la parte de apoyo, de sobre todo en la parte de cómo utilizar la plataforma, cómo sacar el mayor provecho posible. Y pues si ahorita pasamos a las diapositivas, les podemos mostrar cómo es que vamos en esta parte de las visitas a las escuelas, ¿no? Entonces, te comento, hemos visitado en total 26 escuelas de toda la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en el Distrito Federal, y con estas visitas lo que logramos fue nosotros precisamente registrar en la plataforma a 396 profesores, de los cuales a su vez están trayendo a 5,231 estudiantes de manera activa semana con semana, ¿no? Hemos registrado muchísimos más estudiantes, y para los que están ahí pues al pie del cañón semana con semana son precisamente estos 5,231 estudiantes. ¿Quién tiene más dudas, Hugo? Seamos sinceros, ¿los alumnos o los profesores? Los profesores, sin lugar a duda. Por eso es que nosotros nos dedicamos a apoyar a los profesores de manera telefónica hasta ahora. Un poquito vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero en realidad siempre está el temor, y lo entendemos perfectamente, que el temor es de los profesores de cómo utilizo una computadora, cómo me animo a utilizar tecnologías con los estudiantes, ¿no? Las dudas siempre vienen más de los profesores. El estudiante, claro, por supuesto tiene preguntas, pero generalmente ellos son de que se sientan y empiezan a estar picándole a la computadora, a la página, a la plataforma, a las tareas, y para ellos es un poquito más sencillo. Sin embargo, también de repente salen un poquito de dudas de ellos, pero pues a todo el mundo los apoyamos, ¿no? ¿Tienes, a lo mejor no la cifra, pero sí la idea de qué asignaturas son las que tienen más demanda? Sí, por supuesto.
En realidad las materias que más se utilizan son las más comunes para nosotros son matemáticas y español. Sobre todo las matemáticas para tercero de secundaria, que es lo que más se utiliza, y en segundo lugar en español también en tercero de secundaria. Pero sí, siempre yo creo que es el temor de todo el mundo, ¿no? De que las matemáticas es muy difícil, las matemáticas no sé cómo se utilizan, o cómo no le entiendo al profesor. Entonces, sí, las matemáticas es lo que más siempre se ha utilizado. Muy bien. Y al contrario, la que menos tiene demanda. Tenemos material de inglés en la plataforma, pero es un material muy limitado. Entonces, en ese sentido, de repente vamos a escuelas privadas, que en teoría pues tienen un nivel más avanzado de inglés y les parece muy avanzado, de hecho, o muy básico, o vamos a otra escuela y les parece muy básico el nivel. Entonces, tenemos un contenido muy limitado en la parte de inglés, y en consecuencia, por ser muy limitado, es el material que menos utilizan, ¿no? De ahí seguiría probablemente historia universal, es también de las materias que casi no se utilizan. Muy bien. Sí. ¿Algún otro dato, Hugo, de las visitas a escuelas? ¿Cuál ha sido tu manera de verlos, a los profesores en general, a los alumnos? ¿Cuál es la idea que a lo mejor llevabas tú al claro. momento de empezar con este proyecto, y ahora cómo ves a los maestros? Ha estado muy interesante, sobre todo este proceso ahora que ya pusimos en alto las visitas activas a nuevas escuelas, porque ahora entonces nos estamos enfrentando a lo que es en realidad, ¿no? De repente vamos y les explicamos, la gente se emociona, pero después, bueno, ¿y cómo utilizo ya de lleno la plataforma, ¿no? Actualmente sé que bueno, y seguramente utilizaban algunos profesores otras tecnologías. Sé que la Dirección General está llevando a cabo un estudio con estos profesores y con nuestras escuelas acerca de qué es lo que les parece la plataforma y cómo es que podemos mejorar nosotros tanto en atención a usuarios como en contenido, como en la interfaz y todo eso. Entonces, pues estamos a la expectativa de ver qué es lo que va a suceder ahí, ¿no? De ahí en más, una vez que la Dirección General lo indique, pues estamos más que listos para visitar más escuelas y pues llegar a más profesores y que se hagan la vida más fácil con Quipper School. Sí, porque les hace falta bastantes escuelas. Solamente llevan 26. Sí. Y bueno, Hugo, cuéntanos, hace poco te fuiste de viaje, estás recién desempacado de Japón. ¿Fuiste a Japón? Sí, la semana pasada, de hecho nos hubiera tocado venir aquí a presentar acerca de Quipper School. Sin embargo, fuimos muy afortunados, yo y otras dos personas más, de que nos hayan invitado a Japón. Para las personas que no saben, Quipper School fue fundada en Inglaterra por japoneses, ¿no? Entonces, la idea de ellos fue precisamente que nosotros, como mexicanos, fuéramos y viéramos a otros países, a Japón en particular, ojalá fueran más países, pero a Japón, a ver cómo utilizan Quipper School allá de aquel lado, cuáles son los retos y ojalá podamos, bueno, ahorita tenemos unas diapositivas para que las podamos ver, pero muy interesante, una experiencia de verdad que es única en la vida y yo creo que nunca más voy a volver a repetir, pero muy, muy padre. Sabemos que, bueno, es un país donde ocupan mucho la tecnología, pero tú llevabas una manera de ver tanto tu país como lo que tú percibías de ese país. ¿Cómo fue esta experiencia? Claro. Seguramente a ustedes cuando piensan en Japón, bueno, a lo mejor esta es mi preconcepción, pero en realidad pienso que la mayoría de las personas cuando pensamos en Japón pensamos en tecnología muy avanzada, pensamos en gente que es muy dedicada al trabajo, personas que son muy, diría mi mamá, muy ñoños, ¿no? Muy enfocados al estudio, muy disciplinados, exactamente. Y estuvo muy interesante exponernos a la cultura escolar allá y a la cultura laboral, ¿no? Nos dimos cuenta, como estamos viendo acá en la diapositiva, que en realidad, durante esta visita estuvimos una semana ya viendo varias cosas, pero en particular visitamos dos escuelas en la ciudad de Tokio. Nos dimos cuenta que los retos son muy en el sistema educativo son muy similares, ¿no? Llegamos a una escuela que tiene 2,400 estudiantes en total. Es una escuela que tiene 11 pisos, es decir, es una escuela enorme, tiene infinidad de laboratorios de computación, tiene una alberca olímpica, tiene pista para hacer, para correr, cancha de fútbol, básquetbol, algo impresionante, algo muy fuera de lo común en una escuela aquí en México, ¿no? Una escuela pública. Y
de los 2,000 estudiantes que estaban en la escuela, únicamente 200 estaban utilizando la plataforma de Quipper School, ¿no? Y al preguntarles por qué es que al director de la escuela, por qué es que utilizan tan poquito en comparación de la población total de estudiantes, el profesor nos comentaba que los profesores se sentían muy intimidados de utilizar una tecnología del aprendizaje con los estudiantes o algo como Quipper School, porque pensaban que si utilizaban Quipper School, entonces iban a ser reemplazados como profesores. Como docentes. Exactamente. Entonces, es un reto que es a lo que nos enfrentamos constantemente en México, y para mí fue muy sorprendente ver precisamente cómo es que no es que seamos un país que por ser un país en desarrollo estemos más atrasados tecnológicamente hablando o educativamente hablando, sino que en realidad es un área de oportunidad, un reto importante en un país en desarrollo como lo es México y un país muy desarrollado como lo es Japón. Entonces fue muy interesante ver cómo el profesor se sentía intimidado, a pesar de que tiene su teléfono muy moderno, a pesar de que su carro es muy moderno, la escuela es muy moderna, pero se siente con ese temor de no, ya no voy a tener trabajo si utilizo algo así, ¿no? Fue muy interesante ver eso. ¿Y tuviste contacto con los chicos o solamente con los docentes? Con los dos tuvimos, ahorita en la diapositiva más adelante vamos a ver poquitas fotografías del viaje, pero no tuvimos oportunidad de tener interacción tanto con los profesores como con los estudiantes, y los estudiantes es el mismo, estuvimos con estudiantes de segundo y tercero de secundaria, bueno, el equivalente de allá, sí. Segundo y tercero de secundaria, y los estudiantes no ponen atención, se la pasan, estábamos nosotros ahí como viendo, y no es como que de todos modos se pusieron muy serios, estaban platicando, el maestro estaba, hable, por favor, pongan atención, y los muchachos estaban en su onda, ellos estaban jugando, porque tienen iPads para... entramos a unas clases de inglés, entonces tienen las tabletas para estar como practicando, pero la verdad es que ellos estaban jugando, estaban en unos estaban en Candy Crush, otros estaban en otra, como cualquier alumno, como cualquier estudiante, y fue como muy interesante. Tuvimos esa interacción con los estudiantes y los estudiantes nos comentaban que ellos sí están interesados en utilizar plataformas, pero jamás ven algo como Quipper School como algo que sea obligatorio pues para ellos, ¿no? Entonces fue como muy interesante. Vamos a ver otra diapositiva, Hugo. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, el otro de los objetivos de la visita a Japón fue compartir con equipos de otros países, en particular los de Japón, los de Indonesia y los de Filipinas, acerca de la visión de Quipper en diferentes contextos, ¿no? Japón es un país que es desarrollado, sin embargo, tanto Filipinas como Indonesia, igual México, somos un país en vías de desarrollo. Entonces estuvo muy interesante precisamente ver cómo es que la visión de Quipper puede ser implementada en diferentes contextos, y al mismo tiempo pues estuvimos compartiendo las prácticas que ellos utilizan en otros países para poder llegar a más personas y que más personas tengan confianza precisamente en Quipper y en los servicios que nosotros ofrecemos, ¿no? Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí está algunas de las fotografías de Quipper de nuestra visita. En la primera foto arriba podemos ver en una escuela, esto es afuera de la escuela donde les comento que es voy a pasar el mouse para que se vea, donde se ve a un lado se ve la escuela, pero es muy impresionante ver cómo de un lado de la calle está esta entrada a un templo budista muy antiguo, y del otro lado de la calle está la escuela muy moderna de 11 pisos, ¿no? Algo que aprendimos fue que el estar orgullosos de nuestro pasado no nos debe impedir a crecer todavía más, ¿no? Entonces, por eso es que puse la foto ahí, porque para mí fue muy importante o muy impactante ver cómo de un lado está la parte muy tradicional de Japón, claro, muy distinto a lo que es tradicional exactamente en México, pero es su historia, y del otro lado está lo muy moderno, ¿no? Entonces estuvo muy, 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 muy interesante. En la parte derecha tenemos además, esto es un salón de clases donde lo que me pareció muy interesante, tienen el pizarrón interactivo, uh-huh, y lo utilizan en realidad muy poco. En realidad lo que utilizan es el pizarrón con y el maestro, normal, el profesor escribe. Entonces es muy interesante ver cómo no importa de dónde, en dónde estés, cuál es la materia que estás aprendiendo, el profesor siempre regresa
al mismo recurso que es precisamente el recurso del pizarrón, ¿no? Ahí en la parte de abajo, pues vemos una clase de deportes. Ellos tienen como este deporte en el que, pues, casi como de ninjas, en donde se están como defendiendo, y fue muy interesante. Y del otro lado, en la última foto, pues vemos otra vez la clase de inglés, es otro grupo, en donde también el profesor utilizó, se ve en este lado, la parte del pizarrón interactivo, pero él de todos modos estaba utilizando el pizarrón normal para estar haciendo algunos puntos importantes con los estudiantes. Para que nuestros docentes en técnicas no sientan que son los únicos, o que a lo mejor somos como ya con técnicas demasiado antiguas, o sea, la educación sigue igual aquí y en Japón, en lugar de aquí y en China. Sí. En Japón estás en tu pupitre, el profesor sí tiene los recursos, sí los tiene, sí existen en la escuela, claro. Pero él prefiere su pizarrón, él prefiere lo de siempre, ¿no? Sí, así es. Fue muy impactante para mí ver eso, porque de verdad yo me imaginaba yendo a Japón con carros voladores. Sí, con casi como los supersónicos. Sí. La verdad es que no estamos tan distantes de eso. No somos tan no estamos tan atrás de eso, la verdad es que no. Sí. Pero aún así, bueno, los chicos conocen a Kuiper. Ah, sí, también, claro. Hace sus actividades y los docentes también lo conocen. Muy bien, ¿tenemos otra diapositiva? Sí, esta es la última diapositiva. Una última cosa que yo quisiera hablar es precisamente acerca de un nuevo modelo de atención a usuarios que tenemos. Actualmente lo que hacemos nosotros es hablar estar de manera remota con los profesores, es decir, les llamamos por teléfono, estamos en Facebook con ellos, WhatsApp, etcétera. Y ahora lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar transicionando a este nuevo modelo en donde vamos a estar poniendo a nuestros agentes de atención a usuarios en las escuelas para que estén apoyando a los profesores y a los estudiantes de manera más personalizada, y de esta manera pues lo que nosotros estamos buscando es construir una relación mucho más estrecha con los profesores, con los estudiantes y sobre todo con la escuela en general, ¿no? Con la dirección, etcétera. Claro, las redes sociales nos pueden ayudar, también nos pueden ayudar un correo, alguna duda que nosotros tengamos, pero yo creo que el hecho de que ustedes esta atención al usuario sea vía telefónica, pues es mejor, porque a lo mejor en un texto no me puedes captar bien la idea de cuál es mi duda, claro, o a lo mejor de esta duda sale otra duda, entonces quizá en el teléfono yo también lo voy haciendo en la computadora, y mientras puedo decir, ah, sí, ya me salió, ya me apareció, o ya entendí, o ya seguía el siguiente paso, y ahora, ¿qué crees? ¿No? Ahora no entiendo para qué es este otro botón. O esta, claro, ¿no? Esta, exactamente, uh-huh. O esta herramienta. O a mí no me aparece, ¿qué hice mal? Nos regresamos, ¿no? Sí. Y estar así casi como si fuera una clase, pero por teléfono. Sí, exacto. Entonces, la idea no es dejar de llamar a los profesores por teléfono y apoyarlos, pero que además también se sientan que conocen a la gente de atención usuario, que sea mucho más personalizada, que vayamos nosotros y si el profesor tiene dudas, en ese momento lo podemos clarificar de manera presencial. Y después estamos muy emocionados en eso, en este nuevo modelo de atención. Es algo que vamos a estar transicionando en los próximos meses para que el próximo ciclo escolar estemos de lleno precisamente en las escuelas y no únicamente sobre el teléfono de manera remota, ¿no? Ok, Hugo, ¿nos puedes dar de una vez este teléfono y nos puedes volver a repetir la misma información, redes sociales, claro, y demás? ¿Cómo yo ingresar a Kuiper desde que a lo mejor prendí la computadora y estoy en Google? Claro. ¿De qué manera tecleo o de qué manera los busco? Sí, el número de teléfono es de manera, todavía no lo tenemos un teléfono, tenemos precisamente números individuales de teléfonos de cada uno de los agentes. La idea es poner uno solo, tipo un 800 o un número que empiece local con 55, todavía no lo tenemos, pero lo que sí es que si tienen alguna duda o pregunta, por lo pronto nos pueden mandar un correo electrónico. Esto lo pueden hacer a mi correo electrónico personal si lo desean. Mi correo es hugo@kuiper.com. ¿Cómo le hago para entrar a Kuiper? ¿De qué se trata? Pues es muy fácil. Podemos abrir desde nuestra computadora, desde Google Chrome,
y escribir allí en la barra de direcciones school, como si fuera escuela, school.quipper.com, y de ahí mismo nos podemos registrar y empezar a utilizar la plataforma con nuestros estudiantes. Y bueno, recordarles que tenemos una serie de programas desde la presentación de qué es Quipper, cómo ingresar, paso a paso. Si ustedes es la primera vez que ven el programa, bueno, es la manera de cómo ustedes pueden hacerlo, buscar los programas anteriores y llevar como la línea para seguir los pasos, sí, y conocer cada vez más Quipper y pues invitarlos, ¿no? A que lo hagan. Claro. Ahora, más aproximadamente, ¿cuánto me tardo en contestar como alumno una actividad en la computadora? Depende mucho de la actividad y de cuántas actividades le ponga el profesor, ¿no? Pero un estudiante en promedio yo diría que tarda como entre 5 y 7 minutos contestando. Claro que tiene la parte antes de estar leyendo la parte de la teoría, pero una vez que lee la parte de la teoría puede contestar de manera muy rápida, ¿no? Hay distintos formas de reactivos. Está el reactivo en el que tiene que elegir una respuesta correcta de entre varias posibles, varias, o poner en orden, o de valor exacto, es decir, de que el estudiante tiene que escribir cuál es la respuesta correcta. Pero yo diría que en promedio el estudiante tarda entre 5 y 7, 8 minutos máximo en contestar una actividad. Okay, bueno, esto te lo pregunto por dos cosas. La primera es, un docente en clase y en aula digital en su escuela, el maestro puede coordinarse y adaptar una clase, claro, ahí en aula digital, contemplando una actividad de Quipper School, y entonces ya su hora la divide a lo mejor en lo teórico y ahora vamos a contestar, ¿no?, del tema con una actividad. Claro. Y la otra, ¿por qué te lo pregunto? Porque sabemos que hay chicos que no tienen computadora, exacto, en casa. Entonces, hay docentes que les dejamos tarea para investigar o tienen que imprimir alguna imagen, lo que sea. Van al café internet, pero decir unos 10, 15 minutos de, sí, la, claro, actividad, sí se puede. Cada cuándo se los puedo poner para que los chicos a lo mejor no gasten mucho, porque pues sabemos, exacto, que, sí, que si no tienen la computadora es porque los papás no tienen el recurso, ¿no? Sí, entonces, exacto, contemplar también este tipo de cosas en las planeaciones para que puedan trabajar con Quipper School. Sí, y una cosa importante, y ahorita que mencionas precisamente de que a veces que el estudiante no tiene computadora, claro, está el recurso cuando se tiene de la computadora con acceso a internet en la escuela, pero si el estudiante no tiene computadora, pero tiene su smartphone, ¿no? Que yo pienso que en realidad la mayoría de los estudiantes tiene un teléfono con acceso a internet, él puede utilizar Quipper School desde ahí, o con una tableta, si tiene iPad, pues también lo puede utilizar, ¿no? Lo recomendable, claro, es la computadora, pero si no tiene ese recurso, no significa que no puede utilizar Quipper School. O inclusive para que los maestros convenzan a los chicos, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. No es lo mismo que te diga, tienes una tarea de investigación en la que vas a invertir media hora de tu tiempo, una hora, a que te diga, te voy a dejar una tarea, te vas a conectar, vas a competir con tus compañeros, claro, vas a ganar monedas, vas a poder cambiarle el fondo de pantalla, ¿y qué crees? Te vas a tardar 10 minutos en hacer tu tarea. Exacto. Me la mandas y entonces ya te evalué, ¿no? Todo el mundo feliz, el estudiante y sobre todo el profesor, de que no tiene que estar calificando de manera manual. Así es, Hugo. Bueno, pues sí, es momento de concluir el programa. Muy bien. No sé si quieras comentar algo más para cerrar. No, muchas gracias por recibirnos, estamos muy contentos de estar aquí, muchas gracias a la dirección general por seguirnos invitando y sobre todo por el espacio que nos dan una vez al mes. Nos tocaba la semana pasada, pero por esta onda del viaje pues no pudimos, pero aquí seguiremos mientras nos sigas invitando, sobre todo para apoyar a los profesores que estén interesados en integrar tecnologías en su escuela. Así es. Bueno, pues en conducción, Nicte Navarro Toscano, gracias a todo el equipo de GES Media, de GES TV, TV Aprendiendo. Continúan con nosotros aquí en TICS, TICS en mi escuela. Otros programas más que continuarán y ahorita no se vayan porque a continuación viene otro programa.